En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes al curso de la Constitución de 1857. En esta ocasión, contamos con la participación del distinguido maestro José Gamas Torruco. El maestro Gamas Torruco es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo y el Instituto de Derecho Comparado de la UNAM. Cuenta con estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Universidad de París y en la actualidad es director del Museo de las Constituciones. Desde el 2002 es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente está con licencia. A partir de 1963 se ha desempeñado como profesor de Derecho Constitucional en la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor visitante regular de la Universidad de Toulouse y París Sur en Francia y de la de St. Mary's en San Antonio, Texas. Entre los cargos que ha ocupado el maestro Gamas Torruco sobresalen embajador de México en Australia y en Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República, director general del Banco Nacional de Crédito Rural, asesor externo de la Presidencia de la República entre 1993 y 1994 y también ha estado como asesor de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano y de las comisiones de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados y la de Senadores en la 58 y 59 legislatura. Dentro de sus publicaciones podemos destacar el federalismo mexicano, regímenes parlamentarios de gobierno, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, derecho constitucional mexicano, México y la Constitución de Cádiz, entre otros. Hoy el maestro Gamas Torruco dará la conferencia titulada Los grandes debates del Congreso Constituyente de 1857. Maestro, en nombre de la doctora Galeana, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, me da mucho gusto de nuevo estar con ustedes. No es la primera vez que nos reunimos, ya hemos platicado de algunos temas relacionados siempre con la historia constitucional. Con una iniciativa que me he permitido tomar, que desde luego ha sido aprobada aquí por nuestros amigos del INERM, y es el hecho de que me preguntan después dónde consultan un tema. Y bueno, pues les contesto, pero creo que a muchas personas no tuvieron la oportunidad de hacer la pregunta y sí se interesan por los temas. Entonces, lo que yo voy a tratar el día de hoy, básicamente, lo pueden ustedes encontrar en primer término en esta obra inmensa que es la historia del Congreso Constituyente de 1856-1857 que escribió Francisco Zarco. Es decir, esto es indispensable. Está ya aquí en la biblioteca a la disposición de ustedes cuando deseen consultarla. En segundo término, les hago el señalamiento, y no solamente para este tema, sino para muchos otros, del libro de Tena Ramírez, Las leyes fundamentales de México. Esta obra yo la considero fundamental. Desafortunadamente para los alumnos de Derecho Constitucional es muy cara, porque ven ustedes la edición, pues el volumen que tiene, pero contiene toda la historia constitucional de México con notas históricas sobre cada una de las constituciones, de manera que es una obra indispensable. En la obra de Zarco, desde luego, van a encontrar ustedes
Desde luego ya especificados, yo utilizo la vieja edición que sacó el Colegio de México hace algunos años, pero aquí tienen ustedes también esta misma edición. Y dentro de los debates, que la mayor parte de ellos se pueden consultar aquí, yo les daría pues las referencias que se pudieran. Quiero decirles que casi todas estas obras, sobre todo la del Colegio de México, traen índices analíticos y índices cronológicos, de manera que con un poco de paciencia puede uno ir localizando las intervenciones, los temas tratados en cada una de las sesiones del Congreso. Y por último, una obra que desafortunadamente no se ha reeditado, pero que publicó por Rúa, y es del maestro Miguel de la Madrid Hurtado, sobre el pensamiento económico en la Constitución de 1857, que es un tema que él destacó y es un tema que vamos a destacar, porque vamos a encontrar aquí verdaderamente una sorpresa, y es el hecho de que ya se habló en 1857 del problema del latifundio y del reparto de las tierras. De manera que ya veremos el destino que tuvieron estas ideas, a ello me voy a referir ya en el contenido, de manera que pues entrego ya esto al INERM para que ustedes puedan consultar lo que vamos a platicar el día de hoy, referente y maestro. Me voy a concretar al tema. Es un curso y van ustedes a tener oportunidad de ver diversos aspectos, pero voy a concretarme al tema y simplemente voy a hacer una mención necesaria como una breve introducción para ya llegar al Congreso Constituyente y a los debates, que es lo que debemos de tratar. Como saben ustedes, el 1 de marzo de 1854 se promulgó el Plan de Ayutla con dos propósitos. El primero, terminar con la ahora sí plena dictadura de Santana, y segundo, la convocatoria a un Congreso Constituyente. Está clarísimo en el plan de Ayutla. Una junta de representantes prevista en el plan elige como presidente de la República don Juan Álvarez, el cual expide el 17 de octubre de 55 un Congreso Constituyente, la convocatoria respectiva para la reunión de un Congreso Constituyente. Poco después se retira, como bien es sabido, don Juan Álvarez por razones de salud, y se nombra presidente sustituto a Ignacio Comonfort. La Revolución de Ayutla, y muy brevemente me refiero a ella, llevó al poder a una clase verdaderamente extraordinaria desde el punto de vista de la formación política y de la dedicación política. Es decir, allí sí, indiscutiblemente, que no vamos a encontrar en la historia de México un grupo tan nutrido, y de veras a veces vale la pena gozar los debates, porque se da uno cuenta de que los constituyentes conocían perfectamente bien el pensamiento de la época, pero al día. Es decir, estaban mencionando a autores que pues apenas quizás había llegado a México su primera edición, y generalmente en francés o en inglés, porque ya había en este momento sí un conocimiento mayor de la lengua inglesa. Entonces, y por otra parte, pues indiscutiblemente fueron gentes de una enorme entrega, de una enorme lealtad con la patria, y desde luego pues de un comportamiento político impecable. Y no uno, sino muchos de ellos. Obviamente destacan las grandes figuras de esa generación, Juárez, Lerdo, y ahí vamos al momento a recordar a algunos de los constituyentes.
Es importante, y ya para los propósitos nuestros, por eso lo menciono, recordar que se expidieron tres leyes prerreformistas durante este trayecto que va desde la iniciación del plan hasta la convocatoria del Congreso Constituyente. La Ley de Administración de Justicia, la Ley Juárez, que suprime el fuero eclesiástico y el fuero militar en materia civil y declara al primero, al eclesiástico, renunciable en materia penal. O sea, solamente se conservan los fueros tradicionales que había reconocido desde la independencia, bueno, desde la colonia, el constitucionalismo mexicano, desde la independencia, los reconoce esto, los reconoció la Constitución de 24, ahora son eliminados por Juárez, conservando el fuero militar y el fuero eclesiástico, pero el segundo renunciable en las materias de disciplina de cada una de esas corporaciones, pero terminando con los privilegios en materia civil. La Ley de Adjudicación de Fincas Rústicas y Urbanas, la Ley Lerdo, que va a tener enormes consecuencias en el país, del 23 de noviembre de 55, del 25 de junio de 80, de 56, rectifico, la ley de Lerdo es de 25 de junio de 86, que prevé la adjudicación de los inmuebles pertenecientes a las corporaciones civiles y eclesiásticas al mejor postor, es decir, ya el arreglo de la propiedad y prohibir a las corporaciones que utilicen mayores inmuebles que los específicamente destinados a sus objetos específicos. Y la ley Iglesia, que se refiere a las tarifas por servicios eclesiásticos. Las menciono no por un prurito de historia, sino porque van a ver ustedes cómo van a tener su injerencia dentro de los debates constitucionales. El 17 de febrero de 1856 se inician las sesiones del Congreso Constituyente previamente convocado. Es tradicional y es real el reconocer que hay básicamente dos tendencias en el Congreso Constituyente: la de los liberales denominados puros y la de los liberales denominados moderados. ¿Por qué puros? Porque fueron los más radicales, sobre todo en la materia de la reforma. Y los moderados, sin sacrificar los principios liberales, sin embargo, tomaron una idea más pausada, defendieron que los cambios había que hacerlos, pero había que hacerlos con una lentitud suficiente para evitar explosiones revolucionarias que de ninguna manera se lograron evitar. Entre los liberales puros se mencionan los nombres de Francisco Zarco, autor de la historia, Ponciano Arriaga, Isidoro Olvera, Valentín Gómez Farías, todavía sobreviviente, Guillermo Prieto, José María Mata, Melchor Ocampo, León Guzmán, Ignacio Ramírez y José María del Castillo Velasco. Entre los moderados destacan Prisciliano Díaz González, Antonio Aguado y Juan Barragán. Se dice que había un representante de los conservadores y este era don Mariano Ariscorreta. Yo no lo considero como conservador, lo considero como quizás un extremista liberal moderado, porque don Mariano votó a favor de muchas
de las propuestas sobre reforma, cosa que no hubiera hecho un conservador. Entonces, realmente no hubo representación de los conservadores en este Congreso. Sí, estas clarísimas tendencias. Se reúne el Congreso, las primeras sesiones siempre son, en todo Congreso Constituyente, la validación de las elecciones de los diputados, la entrega de las credenciales famosas para ir integrando ya la Asamblea. Eso se hizo y desde luego pues el nombramiento de la comisión principal, que es la que se va a encargar de la elaboración del proyecto de constitución. Esta constitución se compuso inicialmente de 7 miembros propietarios y 2 suplentes. Como propietarios, Ponciano Arriaga como presidente. Como componentes, Mariano Yáñez, Isidoro Olvera, José María Romero Díaz, Joaquín Cardoso, León Guzmán y Pedro Escudero y Echanove. Como suplentes, José María Mata y José María Cortés Esparza. Predominaban aquí en el grupo de los moderados. Arriaga logró que se agregara a don Melchor Ocampo y a José María del Castillo Velasco para nivelar la Comisión de Constitución, que pues tenía nada menos que la misión de elaborar el proyecto. El 16 de junio, el presidente de la comisión, o sea, don Ponciano Arriaga, dio lectura al Congreso a un dictamen de la misma y, según narra Zarco, el dictamen fue acogido con aplausos y ovaciones. Esto no quiere decir que no haya habido debates y que no se hayan cuestionado, según vamos a ver, muchos de los artículos. Sin embargo, se presentaron ya algunas disidencias de los mismos miembros de la comisión, principalmente Olvera, Castillo Velasco y el propio Arriaga, que presentaron votos particulares, es decir, primero viene el voto general y después vienen los votos particulares. A ello me voy a referir. Antes de entrar a esto, quisiera yo hacer una mención de un debate que se inicia antes de la presentación ya del proyecto de constitución, pero que continúa ya presentado el proyecto de constitución, como he mencionado, en la fecha mencionada. Y este debate se refiere a lo siguiente: ¿vamos a elaborar una nueva constitución o simplemente tomemos la de 24 y reformemos la de 24? Ese es el planteamiento inicial. Obviamente, los liberales moderados preferían el camino menos riesgoso, que era tomar la Constitución de 24 y hacerle las reformas que fueran indispensables. Pero con eso nos evitábamos pues una serie de debates y una serie de puntos de vista que podrían surgir, sobre todo en la materia eclesiástica, que era el punto clave en ese momento. Las sesiones se llevan y antes que la comisión presente su proyecto, don Marcelino Castañeda, liberal moderado, presenta una ley para restablecer la Constitución de 24. Es un proyecto de ley, obviamente lo iba a resolver el propio Congreso, para que restableciera la Constitución de 1824 con algunas de reformas que se consideraban indispensables. Hablaba de la Constitución de 24 como una constitución
que pues había logrado conjuntar las voluntades del país, pero que efectivamente pues había tenido problemas que había que resolver con el tiempo. No se aceptó la ley de Castañeda. Simple y sencillamente no se aceptó, pero ya aquí tenemos un primer intento de restablecer la Constitución de 24. El 17 de julio, don Mariano Ariscorreta, nuestro liberal moderado extremista, presenta un proyecto de constitución. Ya para entonces se había presentado el proyecto de la comisión. O sea, podríamos decir, presenta un contraproyecto, donde restaura la Constitución de 1824, pero con algunas reformas. ¿Cuáles eran esas reformas? Prohibición para adquirir inmuebles a las corporaciones eclesiásticas. Por eso digo que don Mariano Ariscorreta no era tan conservador como se dice. Exclusión de los eclesiásticos de los puestos públicos. Abolición de los fueros eclesiásticos y militar, que no era otra cosa que la ley Juárez. Y no solo en lo civil, sino también en lo criminal común. O sea, ya don Mariano Ariscorreta presentaba la idea de que si estaba involucrado un civil, no tenía por qué intervenir un juzgado militar y mucho menos un eclesiástico, sino un juez civil. Consignar el hecho de que la religión católica era la del país. Ahí está el punto. Y, desde luego, dejar la puerta abierta para borrar la intolerancia. Pero vean el punto porque es importante. Es decir, dejar vigente que la religión católica es la religión del país. Esa es la propuesta que hace don Mariano Ariscorreta. Sigue adelante, se rechaza el proyecto también de don Mariano Ariscorreta, pero ya por una votación menor, como que van ganando terreno los liberales moderados. Pero por tercera vez, ahora por voz del diputado Díaz González, el 25 de agosto, se presenta de nuevo la posibilidad de que se reestructure la Constitución de 24, pero que se tome como base. Arriaga inclusive presenta un proyecto donde compara los artículos de la Constitución de 24 con los del proyecto de Constitución de la comisión que él presidía, para demostrar que pues había cambios muy localizados, pero que dentro de una nueva constitución, no reformando la constitución anterior, conservando todavía el lenguaje anterior. Pero se renueva el cargo el 20 de agosto y es designado presidente del Congreso, nada menos que don Mariano Ariscorreta. Y ahora sí, don Mariano Ariscorreta, pues se da el lujo de insistir en su proyecto y de lograr una votación favorable para que su proyecto sea considerado. Entonces, en este momento tenemos ya dos proyectos. El proyecto de Ponciano Arriaga, el proyecto de los liberales puros y el proyecto de don Mariano Ariscorreta, básicamente sobre reformas a la Constitución de 24, pero como ven ustedes, pues ya con espíritu reformista dentro de su articulado. El 4 de septiembre hay una sesión tremenda, pero por una votación cerrada de 54 a 51, se admite que el proyecto de Ariscorreta sea sometido a discusión. De manera que por votación ya tenemos dos proyectos. Arriaga se defiende, pero aquí ocurre algo que narra Zarco
Y es el hecho de que parece don Mariano Ariscorreta titubear, ya teniendo la votación a favor de que se discute el proyecto, dice, bueno, ¿quién lo va a discutir? Alguien dice, una comisión especial, no la Comisión de Constitución. Sí, pero dicen, eso no es válido porque el proyecto ya había sido rechazado. Entonces, esto no debe de ser de una materia de una comisión especial. Este proyecto, en todo caso, lo debe de conocer la propia Comisión de Constitución. Y en este titubeo, finalmente, don Mariano Ariscorreta, según Zarco, dice, pase el proyecto, el suyo, a la comisión respectiva. Y Zarco dice, sí, es la de Constitución, y pasa a la Comisión de Constitución que preside Ponciano Arriaga. Entonces, la Comisión de Constitución tiene ya dos proyectos, el propio que ya había presentado y el de don Mariano Ariscorreta. ¿Qué es lo que sucedió? Nunca se ocupó la comisión del proyecto de Ariscorreta y se acabó. Nunca más se habló de que la Constitución de 57 fuese una reforma de la Constitución de 24. Todo lo que va a ocurrir sobre el proyecto que había ya elaborado la comisión presidida por don Mariano Ariscorreta. Cuando presenta don Mariano la comisión, volvemos un poquito después de este asunto de la Constitución de 24, volvemos ahora ya a la Constitución, al proyecto de Constitución inicial, al de la comisión, lo presenta Ponciano Arriaga, pero lo presenta con un dictamen en el cual quiere recoger todo el sentir de la comisión. En primer lugar, habla de que la Constitución o el proyecto de Constitución que presenta es federal. Y aquí se hace un reconocimiento a la Constitución de 24 y al federalismo de la Constitución de 24 y a los orígenes del federalismo, cómo el federalismo, y eso lo hemos comentado en alguna otra ocasión, fue una decisión de las propias provincias, tomada en el Congreso Constituyente de 1823-24, amenazando con separarse de la Unión si no se aceptaba el sistema federal. De manera que él hace mención del federalismo y exalta al federalismo. Hace desde luego pues un reconocimiento a la Constitución de 24. Aquí va lo interesante. Una vez que termina de hablar del federalismo, habla de el constitucionalismo social y dice, resuelto ya el proyecto de ley fundamental basado en el principio federativo que entrañaba la Constitución de 24, ha podido la comisión con solo esto darse por satisfecha de haber colmado todas las exigencias y cumplido su importante misión. Y razona, es que la Constitución tiene que considerar la obligación y la responsabilidad de lograr la justicia social. La Constitución no puede concretarse a lo puramente estructural, sino que tiene que corregir los infinitos abusos que se han introducido y se practican todos los días invocando el sagrado e inviolable derecho de propiedad y el movimiento de la riqueza territorial y agrícola del país, estancada y reducida a monopolios insoportables
mientras que tantos pueblos y ciudadanos laborosos están condenados a ser meros instrumentos de producción en provecho exclusivo del capitalista, sin que ellos gocen ni disfruten más que una parte muy ínfima del fruto de su trabajo o vivir de su industria. O sea, aquí ya presenta claramente el problema de que la Constitución no puede simplemente encargarse de los problemas estructurales, jurídicos, sino que tiene que ocuparse de la problemática social y señala como problemática social nada menos que la tierra. Vamos a ver cómo más adelante amplía con mayor claridad sus ideas. Otra intervención importante es la de Olvera. Olvera habla de, es muy interesante porque habla también de un arreglo territorial, pero aquí más bien él lo que busca es el que no existan desequilibrios entre los estados mismos y propone algunas adiciones en ese sentido a la Constitución, ahora sí de 24, que había dejado vigente ya un territorio nacional. Establece, y esto es interesantísimo, tampoco se le hizo caso, pero establece la independencia de las autoridades del Distrito Federal. Digo, si tomamos en cuenta que eso lo tenemos hace una década, pues eso es, digo, verdaderamente notable cómo capta que el Distrito Federal debe tener sus propias autoridades, y no solamente eso, sino que dice cámbienlo de residencia, porque la Ciudad de México, el habitante de la Ciudad de México está siendo explotada por los poderes federales y no puede alimentar sus propias necesidades cívicas con las construcciones que haya que realizar, las obras públicas de desagüe, en fin, todo lo que en aquella época dañaba a la Ciudad de México. Olvera propone también esto también es muy interesante. Él dice, muy bien, vamos a establecer todas las reformas religiosas que quieran, vamos a establecer la libertad de cultos, pero no es lo mismo Chihuahua que Guanajuato. No. Vamos a prohibir que haya abusos sobre religiones distintas de la católica, pero que cada estado diga si permite o no la libertad de cultos. O sea, queda en materia de los estados. Propuesta interesante. Y propone, contra la regla de que había propuesto Arriaga, propone el bicamarismo. Arriaga propuso el unicamarismo, la eliminación del Senado, y propuso que se eliminara el veto suspensivo del presidente de la República. Sus razones tenía: el Senado en las constituciones centralistas se había convertido en una odiosa cámara aristocrática. Sin embargo, el Senado, pues, era un contrapeso del legislativo frente al Ejecutivo, y al Ejecutivo le quita el veto el proyecto de Arriaga, y le quita el veto porque dice es que se ha convertido, y la experiencia lo demuestra, en una lucha entre el Congreso y el presidente. Entonces vamos a fortalecer al Congreso, sí. Y así pasó. Pero debilitó la presidencia, y el primero en protestar al restaurar la República, como ustedes lo saben, fue don Benito Juárez, que dijo: yo con esa presidencia no puedo. Y fue hasta las reformas de Lerdo de Tejada cuando se admitió el Senado como contrapeso y el veto presidencial para equilibrar los poderes. Definitivamente, allí sí, la propuesta que finalmente fue aprobada de don Ponciano Arriaga, pues sí provocó un problema de gobernabilidad muy, muy severo.
Castillo Velasco presenta también un voto particular interesantísimo. Presenta la necesidad de dedicarle un artículo al municipio libre. Y esto es verdaderamente notable, no pasó, no lo aceptó el constituyente finalmente, y no sería sino hasta 1917 cuando se adopta el municipio libre y hasta las reformas de 1983 cuando se recogen las ideas fundamentales que propone Castillo Velasco. Les van a sonar familiares, pero son de 1857. Dice, toda municipalidad con acuerdo de su colegio electoral puede decretar las obras y medidas que crea convenientes al municipio y votar y recaudar los impuestos que estime necesarios para las obras que acuerde, siempre que con ellas no perjudique a otra municipalidad o al Estado. Es decir, que los municipios tengan sus propios recursos, cosa que no se logró ni en 57 ni en el texto original de la Constitución de 17. Y ya lo estaba proponiendo esto Castillo Velasco en 1857. Todo pueblo en la República debe tener terrenos suficientes para el uso común de los vecinos. Los estados de la Federación los comprarán si es necesario, reconociendo el valor de ellos sobre las rentas públicas. Y el artículo tercero de la propuesta que hace para un artículo sobre el municipio libre, pero fíjense ustedes, todo ciudadano que carezca de trabajo tiene derecho de adquirir un espacio de tierra cuyo cultivo le proporcione la subsistencia y por el cual pagará, mientras no pueda redimir el capital, una pensión que no exceda del 3% anual del valor del terreno, etcétera. Ya esa es la fórmula de pago. Y la obligación de los estados de hacer una evaluación de los terrenos baldíos para poder repartir la tierra. Otra vez, ahí está ya la idea de la tierra y de la mala repartición de la tierra que aquejaba al país, pues desde la época de la conquista, y no se remedió. No se remedió y mucho, bueno, eso lo vamos a ver después, fue por razón de que se consideraba más importante el poner dentro de la economía superficies que no se habían apropiado, los famosos terrenos baldíos, que después del porfiriato los entrega a las compañías deslindadoras. En fin, pero si nos ponemos a platicar de eso, nos vamos a desviar del tema. Esto es, pues, lo que propone Castillo Velasco. Por su parte, Arriaga insiste en sus puntos y hace un análisis ya muy a fondo del problema de la tierra y propone lo siguiente, en un voto particular, nada de esto fue admitido, pero fíjense ustedes, el derecho de propiedad consiste en la ocupación o posesión teniendo los requisitos legales, pero no se declara, confirma y perfecciona, sino por medio del trabajo y de la producción. En otras palabras, tierra que no se trabaja, tierra que debe de ponerse en la circulación de la economía. Una idea puramente liberal. ¿Por qué? Porque el liberalismo lo que decía es vamos a aprovechar toda la riqueza y vamos a poner en circulación la riqueza. Pero aquí ya se chocaba con la idea tradicional de la propiedad y esto se consideraba pues como una verdadera fantasía o bien ya como un anatema social. La acumulación en poder de una o de pocas personas en grandes posesiones territoriales sin trabajo, cultivo ni producción perjudica al bien común y es contraria a la índole del gobierno republicano y democrático.
ahí va la idea del constitucionalismo social. Es decir, no es solamente una cuestión económica, es que si no se resuelve el problema económico, ¿cuál república y cuál democracia? La idea del constitucionalismo social que va a surgir en una forma violenta en 1916-17. Los poseedores de fincas rústicas que tengan una extensión mayor a 15 leguas cuadradas para ser reconocidos ante las leyes como perfectos propietarios deberán deslindar y cultivar sus territorios acotándolos y cercándolos por aquellos rumbos que estén en contacto con propiedades ajenas o con caminos públicos. Sin estos requisitos no tendrán derecho a quejarse de los daños causados por vecinos o transeúntes. En fin, valdría la pena leer todo esto, pero fundamentalmente pues las ideas son las expresadas. Todo esto habla de la idea tan clara que tiene Arriaga en función de un constitucionalismo que no se agote en las instituciones, sino que requiere forzosamente el tratar los problemas sociales y sobre todo el problema de la tierra. Cuando se habla de derechos sociales, hablando ya de la Constitución de 1917, siempre se dice derechos de los campesinos, los derechos a la tierra y los derechos de los trabajadores. Aquí, tanto en las exposiciones de Castillo Velasco, como en las del propio Olvera, como en las de Arriaga, no aparece el trabajador como trabajador, por la sencilla razón de que en esa época no había industria, no había conciencia de clase, no había todavía una clase obrera como tal, ni una conciencia de este problema. Sin embargo, quien algo dijo y previó fue nada menos que don Ignacio Ramírez, el Negromante, diputado al Congreso Constituyente, que sí habló de que se podía formar una clase de menesterosos si no se atacaba el problema del trabajo y se le daban garantías al trabajo. Y eso sí fue profético. Claro que lo que ha pasado del proyecto de Arriaga no es poca cosa. Pasó el federalismo, pasó la república, pasó los derechos humanos, todo el capítulo de derechos humanos. Aquí también quiero hacer una justa mención, repitiendo una observación agudísima de uno de los más grandes constitucionalistas de México, que fue don Emilio Rabasa. Don Emilio Rabasa señalaba que el constituyente de 1857, concretamente Arriaga, le echó una leída a la primera ley orgánica de 1836. O sea, la vituperada y condenada ley de ley constitucional de 1836, que finalmente en otra ley establece al Supremo Poder Conservador. ¿Por qué? Porque si leen ustedes la primera ley de 1836, realmente es admirable la Declaración de Derechos Humanos que tiene, excepto el de igualdad, ese sí no. Para ser ciudadano se requiere fortuna o ingreso. Ese derecho sí no se... Y los fueros, el fuero militar, el fuero eclesiástico, intocables. Pero allí los derechos del detenido, los derechos criminales, los derechos del proceso criminal, todos los derechos del detenido, la inviolabilidad del domicilio, el habeas corpus, están en esa ley de 36. Es justo hacer la observación porque se la van a encontrar por allí y creo que es justa. Esto se debe a un eminente jurista
que es Sánchez de Tagle, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, un abogado extraordinario, conservador, pero hasta el alma, pero evidentemente un hombre inteligente y un hombre preocupado por la justicia, a su manera. El proyecto de Arriaga también tiene una contribución formidable y es la del juicio de amparo. Toma lo mejor de del acta de reformas de 1847, pero define ya el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, contra leyes o actos de la Federación que invadan la esfera de los estados, contra leyes o actos de los estados que invadan las competencias federales. Así procede el juicio de amparo. Y lo entrega a los tribunales federales. Es notable la aportación que hace ahí Arriaga y se menciona muchísimo a Alexis de Tocqueville, la obra de Tocqueville, La democracia en América, donde Tocqueville hace una explicación bastante profunda de lo que es el sistema de justicia norteamericano. Y eso lo toma Arriaga, pero ya lo adapta al sistema mexicano. No es una copia, ni mucho menos, sino es una adaptación al sistema mexicano. Y por otra parte, el establecimiento en otro artículo, son el 101 y el 102, finalmente, de la Constitución de 57, el 102, donde ya da la fórmula que fue tradicional, de que el juicio de amparo solo procede en beneficio de quien lo pide, o sea, que los efectos son limitados, los efectos de la sentencia. En fin, otro día platicamos del amparo y de la evolución del amparo, pero es notable cómo entra el juicio de amparo. Entonces, ese es el proyecto. Por otra parte, sin problema, pasa el artículo quinto. Ya me voy a referir ya a los artículos de la Constitución de 57 y no voy a hacer alusión al proyecto para no confundirlos, pero en el artículo quinto de la Constitución de 57 y en todos estos artículos, me voy a referir a los artículos que se refieren a la Iglesia como institución. Todos los artículos que propuso Arriaga pasaron, excepto uno, al que me voy a referir después. El artículo quinto, entre las limitaciones a la libertad de trabajo, considera al voto religioso. El artículo sexto consagra la manifestación de ideas, la libertad de escribir y publicar, pero ya no exceptúa al dogma católico como se venía haciendo en las constituciones anteriores. Es decir, el dogma católico también puede ser motivo de críticas o de referencias en la prensa. El artículo 27, la ley Juárez. Ninguna corporación civil o eclesial, perdón, aquí es la ley Lerdo. Ninguna corporación civil o eclesiástica podrá adquirir bienes raíces, excepto los destinados directamente a su objeto. El artículo 56 excluye a los eclesiásticos de ser diputados. Artículo 77 excluye a los diputados de la posibilidad de ser presidente de la República. A los eclesiásticos, perdón, de ser presidente de la República. Y el artículo 13, que excluye los fueros. Ahí sí, la ley Juárez. Todos estos artículos,
obviamente, que introducían un elemento de limitación a las facultades de que gozaba la Iglesia Católica. Y todos estos artículos que propone en su proyecto don Ponciano Arriaga son votados por todos los diputados, puros y moderados. Entonces, tampoco exageremos diciendo que los moderados se oponían fervientemente a la reforma. El espíritu de la reforma estaba presente, y ven ustedes cómo está recogidos en los artículos constitucionales, nada menos que la ley Lerdo y la ley Juárez, que fueron las leyes más duras en ese aspecto. Bueno, en el proyecto de constitución, don Ponciano Arriaga incluyó el artículo 15. No se expedirá en la República ninguna ley ni orden de autoridad que prohíba o impida, el ejercicio de ningún culto religioso. Pero habiendo sido la religión exclusiva del pueblo mexicano la católica apostólica romana, el Congreso de la Unión cuidará, por medio de leyes justas y prudentes, de protegerla en cuanto no se perjudiquen los intereses del pueblo ni los derechos de la soberanía nacional. Hay dos partes claras en el artículo. Primera, no se expedirá en la República ninguna ley ni orden de autoridad que prohíba o impida el ejercicio de ningún culto religioso. Eso va a desatar una verdadera tempestad dentro del Congreso Constituyente. Ese artículo es el artículo mayormente discutido. Si vemos, quizás no lo tenga aquí en la fecha, pero para darles a ustedes una idea aproximada, 49, desde el 29 de julio de 1856 hasta el 6 de agosto, no es poca cosa discutiéndose este artículo 15. ¿Cuál fue el problema? Desde luego que, si leemos estas, dentro de estas fechas que les he mencionado, si leemos los debates, nos vamos a encontrar con que todos los diputados puros y moderados, incluyendo a don Ponciano, tenían formación católica y fuerte. Que el lenguaje que estaban utilizando no era el lenguaje de alguien que desconociera la religión, que se hacían citas de los evangelios, de las sagradas escrituras, que toda la retórica, pues es una retórica de quien tiene una profunda formación religiosa. Eso llama la atención leyendo estos artículos. Segundo, hay un convencimiento, y lo prueba claramente lo que les mencionaba yo antes de los artículos que fueron aprobados sin mayor discusión, que contenían lo esencial de la reforma. Hay un convencimiento de todos los diputados de la necesidad de separar el Estado y la Iglesia. Nadie discute eso. Y no hay duda tampoco de la necesidad de la limitación de la Iglesia por los abusos del clero. Todos los diputados están conscientes de eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la idea principal, y esta sí de los moderados, la unidad del pueblo mexicano solamente lo logra la religión católica.
Si no reconocemos o excluimos la religión católica, entonces se nos va a desunir lo que tanto ha costado unir y que todavía no se une. Ese fue el argumento de los diputados moderados. La respuesta general, está todo esto salpicado en los debates, es una especie de resumen que me atrevo a hacer, que le contestan los liberales puros, bueno, y entonces, ¿y Estados Unidos qué? Porque ahí conviven católicos y protestantes. ¿Y Alemania? Pues la guerra de los 30 años sucedió hace ya muchísimo tiempo. Y ahorita, pues, hay convivencia, ¿cuál unidad nacional? La unidad nacional se logra por otros medios y no por una religión. Y lo peor que podemos hacer es precisamente tener una religión para desunir a los que no practican esa religión. ¿Quiénes son los que no practican esa religión? Ahí va la idea. Estaba predominante la idea de que había que traer colonos de Europa. Y mucho se pensaba que eran colonos que vinieran de Alemania. Entonces se decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con los colonos? Eso es interesantísimo y ojalá y algún rato tengamos la oportunidad de platicarlo, porque me he estado leyendo a ratos las leyes de colonización. Hay una barbaridad de leyes de colonización desde Santana, pero hay leyes de colonización de Juárez, hay leyes de colonización de Don Porfirio Díaz. Es decir, hay una serie de ideas muy precisas de que era necesario traer elemento extranjero y colonizar aquellos territorios. Aquí estaba ya presente la idea de que si no se lograba la colonización, pues el país no iba a poder explotar los recursos. Y como alguien mencionó por allí, mala obra nos hizo Humboldt diciendo que teníamos el cuerno de la abundancia cuando no lo teníamos. Pero todo el mundo leía a Humboldt y entonces se confiaba con que había una riqueza enorme que explotar, lo cual era falso. Los colonos nunca llegaron. Eso es otro tema. Se distingue por algunos diputados que son dos cosas distintas. La conciencia y el culto. Y se dice, bueno, vamos a darle libertad a la conciencia y si ustedes quieren, bueno, pues el culto religioso, bueno, pues el culto religioso lo podemos limitar, pero dicen los moderados, ¿cómo vamos a establecer estas diferencias? Entonces estamos rompiendo la unidad que se puede lograr y que se ha logrado ya en otros países. Y por último, la inconveniencia práctica, dicen los moderados, si aprobamos esto, la Iglesia va a provocar una guerra. Los puros dicen, pues nos corremos el riesgo, pero no tiene por qué haber una guerra, vamos a trabajar, vamos a buscar la conciliación, etc. No pasó el artículo y sí pasó la guerra. Ese fue el resultado. Ese fue el debate del artículo 17 del proyecto. El 26 de enero de 1857, ya estamos en vísperas de la fecha mágica del 5 de febrero, el 26 de enero de 57, en una de las últimas sesiones se considera que ese artículo que propuso la comisión, que se había venido discutiendo, simple y sencillamente se retira. Y ya el artículo nunca pasa a la Constitución, hasta las reformas de Lerdo de Tejada, pero ya eso ya es otra historia, pero no pasa a la Constitución. Don Ponciano, que era una fiera y que parece que sus mejores momentos los sacaba cuando estaba acorralado, dice, bueno, pues esto es contrario al Congreso, al espíritu del Congreso, etcétera, pero
pues le sugiero el artículo 133 y este sí pasa. Y el artículo 133 dice, corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. Creo que resultó peor que la libertad de cultos, porque le está dejando todas las facultades a la federación, que desde luego la federación utilizó para regular el problema religioso. Ese fue pues el último suspiro en el constituyente de este ilustre mexicano. No pasó pues lo social. Lo social definitivamente no pasó. Sí hay unas cosas muy interesantes, quizás por falta de tiempo ya estamos llegando al límite, pero lo pueden encontrar y consultar en el libro de La Madrid, donde él transcribe algunos de sus aspectos que yo creo que ya con lo que yo les mencioné son suficientes, todos en el sentido de que no puede haber un constitucionalismo efectivo si no se trata el problema social en un país que lo padece tan enormemente como lo padece México y desafortunadamente pues no solamente lo sigue padeciendo, pero que las últimas estadísticas que recibimos pues no fueron nada halagüeñas. Sin embargo, pues se logra un catálogo espléndido de derechos humanos. El sufragio universal, la República Democrática Representativa Federal, el sufragio federal indirecto, va a ser directo hasta la reforma del presidente Madero. La división de poderes, que no funciona muy bien, pero que luego se corrige, el juicio de amparo y el juicio político. Hay una clara idea de la responsabilidad de los funcionarios públicos y de la conducta vertical que deben de desempeñar los funcionarios públicos. Esta es, pues, la labor del constituyente, en términos muy generales. Les repito los libros donde pueden ustedes consultar y ampliar todo lo que yo simplemente pues he tratado de resumir. Sí hago la reflexión de que la Constitución de 57 pues resultó un monumento jurídico. Sí, la Constitución de 57 es, a mi juicio, al juicio de muchos constitucionalistas, con mucho el documento más acabado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de profundidad de las ideas. La Constitución de 1824 y todo lo que hemos dicho no es ni ha sido letra muerta. Recuerden ustedes que la Constitución de 1917 se basa en un proyecto de reformas a la Constitución de 1857 que presenta el primer jefe, don Venustiano Carranza. No solamente eso, sino, y ya esto ya lo reconoció en su última edición la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución de 1917 se denomina Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Y ese es el título oficial que le dieron los constituyentes de 17 en reconocimiento a la labor del constituyente ilustre de 1857. Muchas gracias.